espera de ellos, especialmente con los encontronazos, ¿no? que hubo, o señalamientos que se hicieron. Sí. Arriaga, Palma. Exactamente, así que no sé con quiénes habló el profesor Rueda, pero qué bueno que ya haya empezado a hacer ese trabajo de seleccionador. Es como un lobby. Sí, y personalmente pues tengo información, ¿qué información valiosa tiene sobre ese tema? ¿Por qué? Porque es un tema importante, no es menos importante. Yo creo que es uno de los temas torales que debe resolver Reinaldo Rueda incluso antes de su llegada, y ya lo está haciendo, y eso es bueno. Y ha platicado con los siguientes futbolistas el profesor Reinaldo Rueda, y son, mencionó Orlando, Kervin Arriaga, Luis Palma, Rommel Kioto, Albert Ellis, Andy Nájar y Anthony Lozano. Futbolistas con los que ya está en comunicación para poder, excelente, haciendo lobby, que es importante, y el tema disciplinario por los últimos incidentes, jugadores que se negaron a venir. Y Reinaldo Rueda, recordemos, es un tipo correcto y que resuelve las cosas de raíz. Lo vimos en el proceso rumbo a Sudáfrica. ¿Recuerdan el caso Rambo? Sí. ¿Se acuerdan Rambo de la selección? Y volvió, porque lo supo manejar. Le dio un escarmiento al futbolista y volvió. Y se convirtió en una figura importante. Es que se necesita, y eso es creo clave, que reconciliar y reunificar el grupo de la selección. Después de la declaración que dio Albert Ellis en el proceso de Diego Vázquez, lo que dijo Rommel Kioto, por ejemplo, hablando de dos elementos que van a ser clave en el proceso, se necesita reunificar este grupo. Me encanta escuchar esto, porque por ahí pasa el éxito. Por más que nosotros digamos lo que digamos, señalemos lo que señalemos, el trabajo del entrenador y de los jugadores y esa relación será fundamental para poder cumplir los objetivos. Y que haya llamado a estas figuras, Julio, me parece que es el camino correcto, ¿no? Para también escuchar de parte de ellos lo que se ha dicho, pero que ellos también tengan la oportunidad de conocer a alguien con quien celebraron los triunfos de la H rumbo a Sudáfrica, porque todos ellos eran aficionados, eran espectadores, y bueno, ahora tienen la oportunidad de ser dirigidos por Rueda. Eran adolescentes que admiraban obviamente a aquella selección y al cuerpo técnico. Hoy son referentes de la selección, sobre todo Eli, Kioto, Lozano, que son los de mayor antigüedad. Palma es un poco más reciente, pero que hable con ellos y con otros como Denil Maldonado, Arriaga, David Flores, me parece muy importante.